Amigos de la revista Cosas, soy Daniel Gariballo y me encuentro feliz porque tenemos a una madrina del principio del año, porque Ana Torroja fue nuestra portada del mes de febrero y aunque hicimos un enlace vía telefónica, hoy la tenemos aquí. Lo prometido es deuda, Anita. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto, encantada de verte, de veros. Feliz de poder hablar mirándonos, ¿no? Ya, es que así sabe mejor la plática, ¿no? Sí. Oye, Anita, pues bueno, platicábamos de los sencillos que pues poco a poco has ido lanzando por plataformas digitales. Uh-huh. Hoy estamos en Ya Fue, una composición con varios DJs. Platícame de esta experiencia. Bueno, sigue siendo parte de este trabajo que estoy haciendo con distintos grupos o equipos de DJs, productores DJs, y que forma parte de un futuro disco enterito, okay, que saldrá como el año que viene. Pero bueno, como ya no hay... ya no hay fórmulas, o sea, ya todo vale, y también es un trabajo muy diverso y muy ecléctico. Pensaba que era interesante ir dando probaditas y que la gente vaya viendo las diferentes o los diferentes universos musicales que hay y que va a haber en este trabajo. Y ya fue el tercero. Oye, ¿existe alguna diferencia entre componer canciones de amor, desamor y demás a escribir de estos mismos temas, pero también con un sonido mucho más actual, más renovado? No, al contrario, es inspirador. Uh-huh. A mí me gusta mucho la música electrónica, la sigo desde hace muchos años en muchas de sus facetas. Y te da una libertad a la hora de componer, que a lo mejor con una guitarra es más complicado, porque sobre todo si no la tocas muy bien como yo. Entonces con la tecnología, pues hay un montón de cosas que puedes hacer, un montón de sonidos. Casi siempre empezamos por un groove, por un ritmo, y después le vamos añadiendo melodía, y a esa melodía le vamos poniendo letra, y a esa letra le vamos dando vida, y así va surgiendo la canción. También te permite cambiar cosas. Por ejemplo, uh-huh, Ya fue la primera canción que grabamos de todo este proyecto hace 2 años. Okay. Ha dado muchas vueltas, o sea que el estribillo, no, el coro no era así, era diferente, y pensamos que tenía que ser de otra forma, lo cambiamos, o sea que están muy vivas las canciones hasta que salen ya, como ya fue, hasta que salen ya a las plataformas. Oye, pero eso habla de lo exigente que eres, o también de cómo eres tan cuidadosa que dices, híjole, no termina de hacer una conexión, uh-huh, como lo que quiero, bueno, decir. Bueno, yo creo que también son muchos años, ¿no? Y son muchos años de experiencia, muchos años de probar cosas, uh-huh, muchos años también de equivocarse, uh-huh, y de aprender. Entonces, realmente hoy en día lo que sí que te das cuenta es que las canciones tienen que llegarte así. Uh-huh. Si a los primeros segundos no te han llamado la atención, hay tantísimas opciones que la gente pasa a otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, tienes que pensar en eso también. Antes la gente se daba más tiempo a descubrir la canción, ¿no? Uh-huh. Pero ahora tienes que pensar en que al menos tienes que llamar la atención desde el primer momento. Y eso es lo que tratamos de hacer en todas, y en concreto en Ya Fue. Es verdad que también soy muy exigente, uh-huh, y soy muy perfeccionista y todas esas cosas, sí. ¿Y te cuesta ser exigente contigo misma? No me cuesta, lo soy. O sea, yo creo que lo soy desde que tengo uso de razón, ¿no? Uh-huh. Es a veces demasiado dura conmigo misma. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en general el artista, el otro día leía también de Alejandro, que decía lo mismo, ¿no? Alejandro Sanz. Uh-huh. Decía, soy muy duro conmigo. Yo creo que siempre estás expuesto, sí, a la crítica, ¿no? Y al menos que lo que hagas estés al 100% orgulloso, porque lo vas a tener que defender, uh-huh, ¿no? Contra las críticas y contra la gente que le gusta, ¿no? Pero tienes que estar al 100% orgulloso, y por eso somos tan, tan, tan exigentes. Oye, precisamente eres una persona muy exigente, pero cuando se trata de apapacharte, ¿qué es lo que haces para consentirte, también valorarte? Pues hombre, me valoro, ¿eh? O sea, ser exigente no quiere decir siempre estar peleando contigo mismo, uh-huh, sino tratando de hacer lo que consideras es mejor, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como te he dicho antes, soy un poquito dura conmigo, entonces bueno, a veces tengo que bajar así, ¿no? Tengo que bajar y decir, a ver, ¿yo le haría esto a mi hijo o a mi hija? Uh-huh. No,
pues entonces no me lo voy a hacer a mí, claro, ¿no? ¿Y qué haces para desconectarte de esta...? Viajar y irme a lugares donde nadie me conoce. ¿Y si lo logras? Sí. Porque hablaba con Alejandro Sanz, justo hablábamos de eso. Y me decía que él una vez tomó un crucero en Disney y me dice, fue lo peor, porque las mamás me decían que era más famoso que Mickey. Sí. Y me dio mucha risa. No se me ocurriría irme en un crucero, porque ahí sí que no tienes escapatoria. O ¿para sea, dónde vas? ¿Para dónde sí. vas? No, hay muchos lugares donde uh-huh. donde puedo esconderme todavía uh-huh. y ahí me escapo y nadie sabe nada de mí, nadie sabe quién soy, nadie quiere saber nada de mí, entonces puedo ser yo, uh-huh. Ana, así a secas. ¿Qué te gusta hacer cuando nadie te conoce? Me encanta la naturaleza, me encanta el turismo, me encanta, me gusta mucho el mar, soy, uh-huh. soy más de mar que de monte, okay. pero y me gusta hacer cosas normales, tampoco te creas que soy tan rara, ¿no? Pues me gusta pasear por la playa, me gusta estar con los amigos, me gusta no tener prisa, me gusta uh-huh. no tener compromisos, me gusta poder improvisar, uh-huh. todo eso. Oye, hablando un poco de estas sesiones en los estudios de grabación, como bien dices, ahora pues ya todo es veloz. Uh-huh. Y antes, pues no sé, una década atrás por lo menos, pues te tomabas el tiempo para ir al estudio de grabación, con calma, repetir, definir. Ahora ya todo es rapidísimo. ¿Extrañas estas sesiones? No, al contrario. Yo creo que ahora lo que te da la tecnología es poder improvisar y no tener miedo a equivocarte, porque si no está en esta toma que hiciste, puede estar en la toma 10 o 15, ¿no? Entonces, vas haciendo tomas y tomas, vas cantando una vez y luego otra vez y otra vez, vas descubriendo cosas que no has hecho en una y en la otra sí. Te da... Lo que te permite es no pensar. Uh-huh. Cuando uno canta o cuando uno crea, lo suyo no, sobre todo cuando cantas, no tienes que pensar, tienes que dejar fluir y sentir, nada más sentir. Entonces, el no tener que pensar en, uy, que aquí he desafinado, o aquí, ups, aquí venía esto, aquí no sé qué, sino que va y lo dejas bien. Que fluya, te da una libertad creativa y de improvisación que no la tenías antes. Antes tenías que ir al estudio con los deberes hechos, ¿no? Sí. Ahora, aunque obviamente la canción te la sabes, pero puedes improvisar, puedes equivocarte, no pasa nada. Oye, en octubre hay una presentación bien importante uh-huh. aquí en la Ciudad de México. ¿Qué estás preparando? Los fans ya están ansiosos. Sí, yo también. Pues la verdad es que estoy muy emocionada con esa fecha en el auditorio, el 12 de octubre, y hemos renovado todo, o sea, conexión ya fue, como, uh-huh. como dice la canción, y todos los arreglos son nuevos, son electrónicos, uh-huh. Traídos al presente, pero seguimos cantando, pues hemos hecho versiones electrónicas de canciones de Mecano, de mis uh-huh. canciones en solitario, estrenaremos antes el single anterior y ya fue, uh-huh. ya la vamos cantando en los sí. otros shows, y habrá invitados que todavía no puedo confirmar, pero siempre es un día especial y yo creo que cada artista que va al auditorio trata de que ese día sea único uh-huh. dentro de su calendario, porque la gente lo espera sí. y así va a ser único para los que vayan. Oye, el más reciente material es Conexión, un disco en vivo, pero no sé si a lo mejor por lo mágico de este material también tengas como la idea, a lo mejor no este concierto, pero sí a futuro, grabar el concierto, porque creo que sí es algo bien especial. La verdad es que los arreglos son increíbles, es muy potente el show, es muy divertido, es muy dinámico y pasa volando uh-huh. y yo creo que merecería ser grabado. No sé si en el auditorio, no, en el auditorio no, todavía no. Pero en más, una discoteca. Pero, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero más adelante sí, a mí me encantaría, o por lo menos algunas de las versiones, de las canciones. Oye, Ana, tuviste la oportunidad de conocer muy de cerca el proyecto del musical Hoy No Me Puedo Levantar. Uh-huh. Se va a retomar el próximo año otra vez. Uh-huh. Este musical es un homenaje a las canciones de Mecano, pero ¿te gustaría que hicieran algo con tus canciones? Ah, me encantaría. Claro que sí. Siempre es un regalo, ¿no? Que hagan un musical con tu
con tu música. Yo no lo veo tanto como un homenaje a las canciones de Mecano, sino una historia creada alrededor de las canciones de Mecano, ¿no? O esas canciones son la banda sonora de la historia que se cuenta en ese musical, ¿no? Hoy no me puedo levantar y la verdad es que está increíble. He participado en dos de las funciones, tanto en España como aquí en México, y me encantó. Me imagino que será la misma historia, no sé si habrán cambiado algo, ¿no? Pero claro que sí, siempre da mucha emoción, ¿no? Cuando a lo mejor ponen, o aunque sea una canción tuya, en la banda sonora de una película o de un musical. Oye, María León es alguien a quien has apoyado mucho, en quien crees, sí, y ella salió de este de este musical, fue como su debut en teatro musical. ¿Qué has descubierto en ella? Porque han coincidido, la has invitado, la has arropado mucho. Bueno, aparte de que es una mujer de luz y tiene un corazón enorme y es una luchadora, trabajadora, con un talento, porque canta, baila, hace el pool este que sí, yo no sé, o sea, ya me vuelve loca cuando veo sus videos. Es admirable, no sea, es muy, muy consecuente con su manera de pensar y muy honesta, y hace lo que realmente cree que tiene que hacer, lo hace desde el corazón. Toca la guitarra y canta deliciosamente, actúa súper bien, es que lo tiene todo esta mujer. Y es bellísima aparte. Y linda persona. Sí, y de estas nuevas generaciones mundiales, ¿quiénes te han llamado la atención por su talento, por su frescura? Bueno, digo, me voy a ir a casa y a mi otra casa y te diré que, bueno, Rosalía yo creo que es un ejemplo también, diferente a María, pero de esas mujeres que pisan fuerte, que no tienen miedo a ser como son, al contrario, están orgullosas de ser como son y lo defienden, y esta soy yo y no me queráis cambiar, no voy con tendencias, no voy con... Y con un gran talento y una voz espectacular. Pues por ejemplo ella me parecía, además con los pies muy en la tierra, que eso sí. Está muy bien, sí. Oye, ¿qué fue lo último que compraste o descargaste en cuanto a música? ¿De música? Ay, no me acuerdo. Es que estoy todo el día, así. Leyendo. No, compra, quiero decir, comprando o haciendo mis playlists en alguna plataforma. Claro que compro música, sí. ¿Pero todavía no, físico? Me gusta. Es eres... que no, nunca fui muy fan del CD. Ok. No, soy más fan del vinilo. Ok. Y si no, pues de llevarlo al final en el celular o en... Claro. Sí. Porque te cabe mucha más información. Eso sí, por ejemplo, leer, no soy capaz de leer en pantalla. Okay. Ahí sí me llevo. Es que ahí es el sí ritual me llevo y desde abrirlo, el olor de las hojas. Ahí sí me llevo el libro. Estaba pensando que es lo último que me he comprado de música. No me acuerdo. Bueno, seguramente habrá sido Rosalía o María León. Ah, bueno, Rosalía sí. Rosalía sí, pero no me, la verdad es que no me acuerdo. Oye, Ana, pues te agradezco mucho esta entrevista. Gracias a ti. Gracias por regresar aquí a la revista Cosas. Y pues el 12 de octubre Ana Torroja estará en el Auditorio Nacional. No se la pierdan, no va a estar increíble. No, vamos a bailar muchísimo. Eso sí, muchísimo. Van a bailar, cantar, reírse, llorar, emocionarse, de todo. Va a pasar de todo ahí. Y pues nada, agradecerte aquí que estés de nueva cuenta con nosotros. Muchas gracias. Si les gustó la entrevista, compártanla, sigan a Ana. ¿Cuáles son tus redes, Anita? Ok, mis redes son en Instagram y en Twitter, Ana-Torroja, en Facebook, Ana Torroja Oficial, y la página web, anatorrojaoficial.com. Y está muy activa, así sube de repente fotos, sí. Videos y de todo. Así es de que síganos, cuídense y nos vemos en la próxima. Bye. We'll be right back.